Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística, dándoles la bienvenida nuevamente a su canal Con Clase, comenzando este nuevo año 2021. Espero que hayan descansado muy bien en sus vacaciones, que hayan disfrutado, pero sobre todo que vengan con todas las ganas de aprender. Debido a que seguimos en emergencia por la pandemia del COVID-19, las clases iniciarán en la mayoría de los centros educativos de forma virtual. Por tal razón, hay que prepararnos adecuadamente para lograr excelentes resultados en tus clases virtuales. Así que aquí te van algunos consejos para que tengas éxito en tu regreso a clases virtuales. Lo primero que vamos a hacer es acondicionar un área de estudio, es decir, vamos a seleccionar un área de nuestra casa donde lo vamos a organizar para poder hacer nuestras clases virtuales, hacer nuestras tareas y estudiar. Esta área debe estar libre de distracciones para así lograr una mayor concentración en tus estudios. En esta área de estudio debes de tener todo lo que necesites para tus clases, como ser libros, cuadernos, lápices y demás materiales que necesites para tus clases online. Quiero hacer énfasis que esta área tiene que estar libre de distracciones. Sé que de repente nuestras casas son muy pequeñas y se va a escuchar el perro, el gato, tus hermanitos peleando y de repente toda la violencia interfamiliar que tenemos en nuestras casas. Pero hay que hablar con nuestra familia y ponernos de acuerdo que en determinadas horas debe haber paz y tranquilidad para que tú puedas realizar tus clases con mayor tranquilidad. Elabora un horario de clases. Imagina que estás en clases presenciales y a determinadas horas vas a recibir determinadas asignaturas. El centro educativo se pondrá de acuerdo contigo y con tus padres para los días y las horas en que vas a recibir tus asignaturas. Entonces, organiza un horario de clases de los días y las horas en que vas a recibir determinada materia. Únete a los grupos de estudios. El centro educativo o los maestros se pondrán de acuerdo qué aplicación utilizar para recibir tus clases. Hay varias opciones que el maestro te puede dar. Puede ser vía WhatsApp, puede ser vía Zoom y otras. Ahora bien, es muy importante que a la hora que te manden una invitación para unirte a uno de estos grupos de clase, te unas. Inclusive, entre los mismos compañeros pueden hacer sus grupos aparte para apoyarse las tareas o de estudiar. Cuando en las diferentes asignaturas te dejen un trabajo, te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. No dejes pasar el tiempo. Evitemos el efecto bola de nieve. ¿Qué es el efecto bola de nieve? Significa que tú dices, tengo tiempo para este trabajo, lo dejo para más tarde, pero viene otra tarea de otra materia, te deja ese trabajo, tú no lo haces y así se van acumulando las tareas y cuando llega el momento o la fecha que se asigna para entregar el trabajo, tienes tantos trabajos acumulados que no puedes hacer ninguno. Así que por favor, sé responsable, organízate y realiza las tareas lo más pronto posible, como dice el dicho. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como docentes sabemos que no todos los alumnos disponen de dispositivos para realizar sus clases online. Si ese es tu problema y no siempre cuentas con el internet o con el dispositivo para recibir tus clases online, entonces el centro educativo o el maestro te puede facilitar las clases vía televisión. A través de programas televisivos de diferentes materias, al igual que en las materias que vas a recibir, entonces el maestro te va a asignar los trabajos para que tú puedas verlos por televisión. Hay diferentes canales donde van a pasar estos programas. Tú entonces realizas tu clase vía TV y determinadas fechas tú mandas tu tarea de forma online. Otra opción que puedes aplicar en caso que no tengas internet o dispositivo es ponerte de acuerdo con algún amigo que viva cerca y que disponga entonces de internet o del dispositivo.
Ojo, siempre guardando las medidas de bioseguridad. Recuerda, si vas a visitar a un compañero para recibir juntos la clase online, lo que tienes que hacer siempre es portar tu mascarilla y utilizar gel de manos. La bioseguridad ante todo. Sé responsable y honesto con tus trabajos. A la hora que el docente te asigne los trabajos de su materia, respeta los tiempos de entrega. Sobre todo, sé honesto con tu trabajo. Sé que es fácil pedirle copia a un compañero o que tu papá te lo haga, pero recuerda, aquí el que va a aprender eres tú. Puedes engañar a todo el mundo, pero no te puedes engañar a ti mismo. Sé honesto y haz tu propio trabajo. Bien, jóvenes, estos han sido algunos consejos para que tengas éxito en este nuevo año lectivo. Así que te doy nuevamente la bienvenida a este 2021. Que comencemos este año con todas las ganas, con toda la energía. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y sobre todo que pase esta crisis para podernos encontrar nuevamente. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye bye.